3 years ago, 3 años atrás, Yahweh sent us to Cuba. El Señor nos envió a Cuba. He released this prophecy, él desató esta profecía, which has already exploded all over Cuba, que ya ha explotado por todo Cuba. And now it has already exploded into Dominican Republic. Y ahora está explotando aquí en la República Dominicana. Cuba, Cuba, and Dominican Republic, y la República Dominicana, shall be nations, serán naciones, on their faces, en, postrado con sus caras, for me, para mí, in true worship, en la verdadera adoración. They will be a sweet sacrifice of humility. Ellos serán un sacrificio dulce de humildad. For me. Para mí. The other nations, las otras naciones, shall watch in silence. Velarán en silencio. And then follow. Y entonces seguirán. This will be my work. Esto será mi trabajo. And my work alone. Y solamente mi trabajo. No man, ningún hombre, will touch my glory. Nadie tocará mi gloria. Thus says Yahweh. Eso ha dicho Yahvé. Master of legions. El maestro de todo. Now, what is exciting tonight for us? Lo que es emocionante para nosotros esta noche. Is you don't have to have faith tonight. Que tú no tienes que tener fe. It's already happening. Ya está sucediendo. Even up to last night. Aún anoche. Every service. En cada servicio que hemos ido. Everybody gets free. Todo el mundo es liberado. From what you were talking about on the microphone. Lo que estaban hablando en el micrófono. We must come up here and repent. Tenemos and que worship. Venir aquí y arrepentirnos. See, it's the anointing. Es la unción. That breaks the yoke. Es la que rompe el yugo. Many, we are finding that every church we go to, almost all the people are bound up. Donde quiera que nosotros vamos, en todas las iglesias que vamos, vemos que la gente están atadas. Why? ¿Por qué? Because there has to be a very powerful anointing. Tiene que haber una unción poderosa. To break certain yokes. Para que pueda romper varios yugos. Comprende. Entienden. And we have found that true worship, y hemos encontrado que la verdadera adoración, carries the poder, carga la gloria, to break this yoke, para romper este yugo. And that's why they're getting free. Y por eso están siendo liberados en todos los servicios. Comprende. Entienden. So I have a question for you tonight. Yo tengo una pregunta para ustedes esta noche. If I told you that I went to a service 4 days ago. Si yo le digo a ustedes que yo fui a un servicio hace 4 días atrás. And they had no true worship. Y no tenían verdadera adoración. Good preaching. Tenían una buena prédica. But no true worship. Pero no tenían verdadera adoración. What would you say about the service? ¿Qué? Be honest with me. Don't say, oh, I want to say what he wants. No, no. Just tell me. Dígame, sea honesta. Y dígame, ¿qué usted diría de ese servicio? Que no estuvieron en oración. ¿Cómo? Que no estuvieron en comunión con el Padre antes de empezar a adorar. That they had no communion with the Father in that service. If I told you 4 days ago, I praise Yahweh. 4 days ago that I went to a service that had no true worship. Si yo te digo a ti que fui hace 4 días a un servicio y le dije, what would you say about that service at church? ¿Qué usted diría? Que tenían que provocar el Espíritu Santo. No. That they did not provoke the Holy Spirit. If I told you, si te pregunto yo a ti, I went to a service 4 days ago, que fui a un servicio hace 4 días, and they had no true worship, y no tuvieron verdadera adoración, what would you say about that service or that church? ¿Qué tú dirías de esa iglesia? Faltó la unción del Espíritu Santo. That the anointing of the Holy Spirit was in there.
What if I told you I went to a service 4 days ago? Si yo te digo a ti que fui a un servicio hace 4 días. And they had no true worship. What would you say? No verdadera adoración. No prepararon su corazón para adorar al Señor de manera genuina. They did not prepare their hearts to worship the Lord. We have another name that a lot of people are using now, and I like it even better. Y tenemos un nombre que mucha gente está usando ahora. They say the place is muerta. Que la iglesia entonces está muerta. Paul said, "I have a determined purpose." Pablo dijo, "Yo tengo un propósito determinado." A determined purpose. Un propósito determinado. To know nothing. De saber nada. To know nothing. De saber nada. Except him. Solamente a él. And him crucified. A él crucificado. And the power. Y el poder. That raised him from the dead. Que lo levantó a él de la muerte. And that's my purpose. Y ese es mi propósito. I'm not interested in a lot of preaching. Yo no estoy interesado en mucha prédica. I'm interested in knowing him. Yo estoy interesado en conocer him. A él. Him. A él. Him. A él. Let's remind ourselves. Vamos a recordarnos a sí mismo. Who him is. De quién es. Let's remind ourselves that we did not earn our salvation. Que nosotros no nos ganamos nuestra propia salvación. Let's remind ourselves that it wasn't because we were good or we were brought up in the church that we got saved. Y que no es porque fuimos nacidos dentro de la iglesia. My most righteous deeds are but filthy rags before him. Porque fue mis pecados los que lo llevaron a él. It was a free gift. Fue un don regalado. For me gratis and for you. Por nosotros y por it ti. Was a free gift. Fue un regalo gratis. You didn't do a thing to earn your salvation. Tú no hiciste absolutamente nada para obtener la salvación. It was him who did the thing. Él fue el que lo hizo todo. And salvation was not free. Y salvación no es gratis. The Father gave you everything to purchase you. Y el Padre lo dio todo y lo compró todo por ti. The most precious thing to the Father. Lo más preciado del Padre. Was his son. Era su hijo. And because he loved me and loved you. Y porque él te amó a ti y me amó a mí. He said, "I'm even going to give you my own son." Yo te voy a dar mi propio hijo. We were given our salvation not because what we did, but because what he did. No fue la salvación la que nosotros recibimos, sino por lo que él hizo. He was wounded for our transgressions. Él fue herido por nuestra transgresión. He was bruised for our iniquities. Él fue agolpeado por nuestra iniquidad. The punishment. El castigo. For my sins and yours. Por mi pecado y por los tuyos. Was upon him. Estaban sobre él. And by his stripes, y por sus llagas, through his wounds, y a través de sus heridas, you will be healed tonight. Tú serás sano y liberado esta you noche. Will be healed tonight. Tú serás liberado y sanado esta noche. Because he does not lie. Porque él no miente. In heaven now, en el cielo ahora, they're singing. Están cantando. They're singing. Están cantando ahora. Oh, what was that again? All todo honor. All honor. Todo honor. Yeah. All honor. Todo honor. All glory. Todo dado a él. So my question to you tonight. So mi pregunta para ti en esta noche. Did we have true worship in here tonight? ¿Tuvimos nosotros esta noche verdadera adoración en este lugar? Yes.
Did we? You think so? Were you at my service? You were. Okay. No, I'm learning. That's why I'm saying I'm learning tonight. Yo estoy aprendiendo también esta noche. Pastor is going to teach worship tonight. El pastor va a enseñar lo que es la verdadera adoración. Venga, pastor. Praise. Is your wife here tonight? Oh, pastor, I want to thank you. I want to publicly thank the pastor. Is your wife here tonight? Está, salió hace un momento. No ha llegado. No ha llegado. Estaba aquí, pero salió un momento. Because I didn't want you to go through such a big change tonight without her, you know. I want to publicly thank you for allowing us to come here tonight. Gracias. The question was, did we have true worship here tonight? La pregunta fue, ¿tuvimos nosotros verdadera adoración aquí en esta noche? Sí. Amén. A vocalist, un vocalista, is somebody who sings. Es una persona que canta. An instrumentalist, un instrumentista, is somebody who plays an instrument. Es la persona que toca un instrumento. But a worship leader, pero un líder de adoración, is somebody who has the responsibility, la persona que tiene la responsabilidad. Hallelujah. They went to fix the mic. Okay. The worship leader, el líder de adoración, and the pastor, y el pastor, are responsible, son los responsables, for leading the priests, de llevar a los sacerdotes, the worship leader, el líder de adoración, in cooperation, en cooperación con, with the pastor, con el pastor, are responsible, son los responsables, for leading the priests from the outer court, de llevar a los sacerdotes del el atrio externo, into the holy of holies, a llevarlos al lugar santísimo. Comprende. Entienden. They are completely different positions. Son distintas posiciones. The position of a worship leader is a leader. El líder de adoración es un líder. And they are the ones responsible for y the ellos whole son house. Los responsables de llevarnos al atrio santo. Amen. Amen. So tonight, esta noche, I want to know, yo quiero saber, what worship is. ¿Qué adoración es? Isn't it the strangest thing? ¿Qué es la cosa más rara? We learn about everything in church. Aprendemos de todo en la iglesia. Except hallelujah. Okay. Okay. Isn't it strange? This is not just, I'm not speaking about this church. No estoy hablando de esta iglesia. That no we es learn extraño. We learn about everything in church. Nosotros aprendemos de todo en la iglesia. Except probably the most important thing besides Yeshua himself. Y aprendemos de todo y aprendemos de Yeshua, pero hay cosas que no las aprendemos. Nobody really teaches about worship. Nadie enseña lo que es la adoración. And most don't even know when they do teach it what they're talking about. Y muchos de ellos hablan de eso, pero no saben lo que están enseñando. It's true. Es verdad. So tonight, esta noche, the subject is true worship. El tópico en esta noche, el tema es ¿qué es la verdadera adoración? It's very easy. Es bien fácil. This is not complicated. Esto no es complicado.
But I will tell you. Pero yo sí te puedo decir. The worship has such an anointing on it. Pero la adoración tiene un poder tan fuerte. That it literally takes all our clothes off. Que coge y nos desnuda. And makes us naked. Y nos deja desnudos delante de su presencia. In the whole sanctuary. El santuario completo. Because the anointing. Porque la unción. On true worship. En la verdadera adoración. Defines who you really are in Jesus. Define quién tú eres verdaderamente en Jesús. I don't care whether they're in a. I don't care whether they have a church in Florida, the biggest apostles, whatever. No me importa que tengan una iglesia en la Florida de las más grandes o que sea el apóstol mayor que sea. When a man has an encounter. Cuando un hombre tiene un encuentro. When a man has an encounter. Cuando un hombre tiene un encuentro. I'm not talking about a little goosebump. No estoy hablando de que le dé. I'm not talking about getting slapped on the ground. O que caiga al piso. But when a man has an encounter. Cuando un hombre tiene un encuentro. You don't need Jacob coming by. Tú no necesitas que Jacob llegue. To teach true worship. Que le enseñe a ustedes lo que es la verdadera adoración. There's nothing to be said. Está ya dicho. So tonight. Esta noche. You will have an encounter. Ustedes tendrán un verdadero encuentro. You need an encounter. Tú necesitas un encuentro. You need an encounter. Necesitas un encuentro. With this one called Jesus. Con ese hombre llamado Jesús. You don't Jesús. Need another preaching. Tú no necesitas otra prédica. You need an encounter. Tú necesitas with the un one encuentro. Who has eyes of fire. Con aquel que tiene los ojos llenos de fuego. Whose hair is white as wool. Que su pelo es blanco como la lana. Who has a double-edged sword in his mouth. Que tiene una espada de doble filo en su boca. Who has a golden girdle on his chest. Que tiene algo de bronce en su pecho. Whose robe goes to his feet. Que su vestimenta blanca hasta los pies. And when you look at his feet. Cuando tú lo ves a él en sus pies. You will find tú verás that they are burnt bronze. Son bronce fornido. As burnt in the furnace. Quemado en el fuego. His face is brighter than the noonday sun. Porque su rostro es luminante. And his voice is as many waters. Y su voz es como muchas aguas. And when we saw him. Y cuando lo vemos a él. And when we saw him. Y cuando lo vemos a él. And when we saw him. Y cuando lo vemos a él. We fell as dead men. Y caemos como hombres grandes. But he put his hand on our shoulder. Y podemos poner nuestra mano en su hombro. And he said, y él dice, don't be afraid. Dice, no tenga miedo. Don't be afraid. No tenga miedo. I was dead. Yo era grande. But now I'm alive. Pero yo estoy vivo. I hold the keys of death and hell. Yo soy el que tengo las llaves del infierno. Death has been swallowed up in victory. Que ha sido llevado a la victoria. Oh death, where is thou sting? ¿Dónde están ahora? This is what you need and I need. An encounter. Eso es lo que necesitas en esta hora. He is alive. Nuestro con Dios. I said he is alive. Te estoy diciendo que él está vivo. This is not a religion. Esto no es una religión. This is not a religion. Esto no es una religión. This is an encounter. Esto es un encuentro. With the live living God. Con el Dios todopoderoso. And tonight. Y esta noche. I promise you. Yo te prometo. Many here will have an encounter. Que todo el mundo aquí tendrá un encuentro. Now. There's a position for everything. Hay una posición para todo. We play baseball. El que juega pelota. If we're a hitter, we hold the bat. Yes. Se pone y se cuadra bien. If we're a pitcher. Si somos alguien que lanza la bola, nos ponemos en cierta posición. If we're a golfer, they have si somos alguien que juega golf, tenemos una forma de jugar.
If for a dancer, si somos bailadores, tenemos una postura para bailar. If a woman, and I use this, this is the best example. Y este es el mejor ejemplo que puedo usar. Si eres mujer, it's right to the point. Y es directo al punto, al grano. When a woman is about to have a baby, cuando una mujer está a punto de parir, there's a position. Hay una posición. Her legs are not crossed. Las piernas no están cruzadas. See? Stop crossing your legs. Deja de estar cruzando las piernas. When you want to give birth to the glory of God. Cuando tú quieres tener la gloria de Dios. There's a position. Hay una posición. It's simple. Es simple. It's called true worship. Se llama la verdadera adoración. It never changed. Él nunca ha cambiado. It's in every page in the Bible. Está en cada hoja de las escrituras. And one thing I'm going to tell you now. Y una cosa que te voy a decir en esta hora. It's not what you're seeing in the churches. Y no es lo que estás viendo hoy en día en la iglesia. Tonight. Esta noche. Pastor is going to release the word to us tonight. Psalms 29. El pastor va a leer aquí el Salmo 29. Date a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Quién dice amén? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y date a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Worship Yahweh. Adora a Jehová. In the beauty of holiness. En la hermosura de su santidad. You read it millions of times. Ustedes lo han leído miles de veces. ¿Sí? Sí. So the question is. La pregunta es. What does the word worship mean? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa la palabra adoración? I had it in English last time, but Apostle Aquino got it for me in Spanish. Yo lo tenía antes en inglés y el apóstol Aquino me la consiguió en español. This book, este libro, has the meaning of every word in the Bible. Este libro tiene todos los significados de cada palabra en las escrituras. Every leader uses it. Todo líder debe de estar usando este libro. I mean, I'm from the United States, yo you know that. Yo soy de los Estados Unidos. When they want to teach people how to give money, cuando quieren enseñarle a la gente a cómo dar dinero, they take the scriptures out of the book. Ellos buscan las escrituras dentro del libro. And they put them right on the screen. Y los ponen ahí mismo en la pantalla. And then everybody gives money. Entonces, praise todo Yahweh. Empieza a soltar el dinero. If you want to learn about faith, si quieren saber de fe, you open up the meaning, tú buscas el significado, and it tells you the meaning of faith. Y te dice los significados de lo que es la fe. Tonight, esta noche, I want to know what worship means. Yo quiero saber lo que es adoración. You want to know why? ¿Ustedes quieren saber por qué? Because in Leviticus, porque en Levítico, it says this. Dice lo siguiente. He who comes close to me, aquel que se acerca a mí, must honor me. Me tiene que honrar a mí. Now, ahora, I'm not interested. Yo no estoy interesado. In what men and women think honoring God is. No me interesa lo que hombre y mujer crea que es honrarme. I'm interested in what God says honoring. Yo estoy interesado en lo que Dios quiere de mí. Are we in agreement? ¿Estamos de acuerdo? If you're not, raise your hand and say, Jacob, I don't agree with that. Y si no están de acuerdo, alcen la mano y digan, Jacob, no estoy de acuerdo contigo. Jesus' name is called the Word of God. El nombre de Jesús significa la palabra de Dios.
The word of God. La palabra de Dios. You can't separate Jesus and the word. Tú no puedes separar a Jesús de la palabra. That's why you have to believe every word in the Bible. Por eso es que tú tienes que creer en cada palabra que está en las escrituras. Well, you can't believe in Jesus. O no puedes creer en Jesús. Because he is the word. Porque él es la palabra. If Jesus says I am your healer and that's what it says in the word. Porque si su palabra dice que Jesús es tu sanador, then that's what he is. Entonces eso es lo que es. So tonight, esta noche, right now, ahora mismo, you said you had true worship in here. Usted tonight. Dice que tuvieron verdadera adoración en este lugar. Let's find out. Vamos a investigar si es verdad que lo tuvimos, pastor. Now I'm let me make this say this again. Déjeme decirle esto lo siguiente. I'm not here yo no estoy aquí to embarrass anybody, para please. Avergonzar a nadie. I hope I'm close enough to you now to know Jacob is not here to embarrass me. Yo espero que ustedes crean verdaderamente que no estoy aquí para avergonzarlos, sino para impartir en ustedes. ¿Comprende? Because it would hurt me inside porque to think me dolería a mí that you would ever think that's que the se reason. Crean que yo los quiero lastimar. The singing was beautiful here tonight. La adoración, las canciones estuvieron hermosas. You're dressed beautifully. Ustedes estaban vestidas hermosas. And you're dressed beautifully. Y tú estás perfectamente bien. And the voices were beautiful. Y las voces estaban fantásticas. And the instruments. Y los instrumentos sonaron fantástico. You play beautifully. Tocaron hermoso. But I want to know. Pero yo quiero saber about the worship. Sobre la adoración. Give us now worship the Lord in the beauty of holiness. Let's find out what the word worship means. It's from the Hebrew, shachah. Shachah. Bien, en hebreo, adoración en hebreo, shachah. Postrarse en homenaje a la realeza o a Dios, inclinarse, agacharse, caerse, rogar humildemente, obedecer, hacer reverencia, doblarse y adorar. Shashak significa en hebreo, entonces en español, bajar, postrarse en homenaje. What's wrong with the mic? Use this one for now. Postrarse en homenaje a la realeza o a Dios, inclinarse, agacharse, caerse, rogar humildemente, obedecer, hacer reverencia, doblarse, adorar. ¿Alguien escuchó la palabra sentarse? No los oigo. ¿Alguien escuchó la palabra? ¿Tampoco sirve ese? ¿Alguien escuchó la palabra? Okay. Estar de pie. Bien. ¿Alguien lo escuchó? Ok. Eso no es una contestación. ¿Están cansados? Yo quiero escuchar a todo el mundo. ¿Alguien aquí escuchó la palabra estar de pie como significado de adoración? No.
Por fin. Santo Dios. Ready. Did anybody hear the word sing? ¿Alguien escuchó la palabra cantar? You can sing, tú puedes cantar, but it's not the meaning of worship. Pero no es el significado de adoración. Singing, cantar, is not the star, no es la estrella, of the sanctuary, del santuario. Él es. Él es. He's the star. Él es la estrella. He is the holy one. Él es el santo. He is the one who loves us. Él es el que nos ama. He is our savior. Él es nuestro salvador. Yahweh is our God, our Elohim. Yahweh es nuestro Dios Elohim. They are the star of the sanctuary. Ellos son las estrellas del santuario. In order for us to honor God, en la forma que podemos honrar a Dios, you have to make a decision. Tú tienes que tomar una decisión. Either honor him in true worship, honrarlo a él en la verdadera adoración. Or have a social club. O tener un club social. Alaba. I can't make up your mind. Usted no puede hacer su mente. I can't force you to do anything. Yo no te puedo obligar a hacer absolutamente nada. I used to try to force the people. Yo antes trataba de forzar a la gente. Until Yahweh came to me and said, "Don't insult me, son." Hasta que Yahweh vino hacia mí y me dijo, "No me insultes, hijo mío." I don't want a bride who you have to beg to work. Yo no quiero una novia que yo tenga que rogar. Alaba. Bow, kneel, prostrate. Bajar, postrarse. But let's now, that's the Old Testament. Pero ese es el Viejo Testamento. Pastor, venga. Maybe that's just the Old Testament. Maybe, and maybe not. Oh, it gets better. It gets hot now. Ahora es que se pone esto candela. This is hot. Esto está candela. You will understand everything right now. Ahora van a poder entender todo. Oh, I get filled with the Holy Spirit. Yo soy lleno del Espíritu Santo. It's just like fire in my bones. Es como fuego en mis huesos. Matthew chapter 4. Va a leer Mateo. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Léalo de nuevo, pastor. Otra vez. Oigan bien, oigan bien. Esto es para que le duela al diablo. Él lo va a leer de nuevo. Pero aquí es que está la bendición. Escuchen. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ah, praise Yahweh. Oh, stop, come on. Come on now. I'm not that bad. No, I'm not saying that. No, okay.
was the best worship leader that ever existed. ¿Cuál fue el adorador más famoso que existió? Who? Lucifer. Lucifer. He was the best. Él fue el mejor. He was the worship leader of heaven. Él era el adorador del cielo. It's called spiritual discernment. Se llama discernimiento espiritual. The Holy Spirit is moving right now. El Espíritu Santo se está moviendo en esta hora. The Holy Spirit is moving now. El Espíritu Santo se está moviendo en esta hora. Why? Because each person here, he's feeding in the ear right now. Porque ahora mismo el Espíritu Why? Santo le está hablando a cada persona a su oído. Because the Father wants true worship. Porque el Padre quiere la verdadera adoración. He was in heaven, and because of his pride, he wanted to be God. Porque él estaba en el cielo adorando a Dios, pero por su orgullo. Because you see, the war is not over souls. Porque la guerra no es contra las armas. It's over the worship. Es sobre la adoración. The souls are the rewards of the war. Las almas son el regalo de la adoración. But the real What was that? Las almas son el motivo, la recompensa de la gente. Okay. Okay, botín. The gift of the souls are the gift. Yeah, the souls are the gift of the war, the rewards of the war. Right. Comprende? Yes. Comprende? The war, la guerra, is over. Es sobre worship. La adoración. Once you get the enemy on radar, una vez que tú reconoces que Satanás está por ahí, you'll know how to intercede. Tú vas a saber cómo interceder. And you'll know how to send the missiles. Y tú sabes cómo mandar esos misiles. Comprende? ¿Entiende? Okay. He comes to Jesus. Él viene donde Jesús. This is so easy. Esto es tan sencillo. For those who love him. Para aquellos que lo aman a él. For those who don't love him. Para aquellos que no le aman. They have no interest in this. No les interesa. He says to Jesus. Él le dice a Jesús. I will give you anything. Yo te daré todo. If you'll just do. Si solamente haces. One thing. Una sola cosa. Just one thing. Solamente una cosa. Did he ask him to build him a church? Le dijo Satanás a Jesús, constrúyeme un templo. Did he ask Jesus to confess him as Lord? Le dijo a Jesús, confiésame como tu Señor. Did he ask him to bow down to him? Le dijo, dóblate delante de mí. I don't hear anything. No, no les escucho, están sordos. Let me ask the question again. Le voy a hacer la pregunta de nuevo. Did Satan ask Jesus to bow down to him? Le dijo Satanás, inclínate hacia mí. No. Look, watch. Escuchen. Oh, I'm telling you. You're going to walk out of here on fire tonight. Ustedes van a salir de aquí encendido en fuego esta noche. As a matter of fact, Pastor. Pastor, I'm warning you. There may be some people laid out here tonight that they're not going to be leaving here. They're going to be laid out on the floor by the power of God tonight. Porque usted va a ver muchas personas. This place is just saturated with the Holy Spirit. We know that bowing, kneeling are acceptable forms of worship. Sabemos que bajarse, postrarse en homenaje, inclinarse es aceptable. ¿Sí? Sí. But Satan, pero Satanás, told Jesus, le dijo a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, y postrado me adoras.
Prostration. Postrarse. Is the highest form of true worship. Es la forma más alta de adorar. That exists. Que existe. It's always been this way. Siempre ha sido de esta manera. From the beginning. Desde el principio. You could bow. Tú te puedes inclinarse. You could kneel. Te puedes arrodillar. It's acceptable. Es aceptable. But you're not going to catch me kneeling or bowing. Pero tú nunca me vas a ver a mí arrodillarme. You're going to find me on my face every Siempre service. Me vas a encontrar postrado. And so will my ministry be y on my también face. Nuestro ministerio. Do you want to know why? ¿Tú quieres saber por qué? I know the word. Yo conozco la palabra. Shows me. Me enseña. But that's not the reason why I'm on my face. Pero esa no es la razón por qué. I'm on my face. Yo estoy postrado. Because of that. Por eso. You'll never give anybody the best. Nunca le darás a nadie lo mejor. Including your own future husbands or wives. Tampoco a tu esposo ni a tu esposa. This isn't a religion. Esto no es una religión. This is the faith. Esto es la fe. Do you believe he did it for you? ¿Tú crees verdaderamente que él lo hizo por ti? Where is your heart today? ¿Dónde está tu corazón? When we go into worship tonight, cuando entramos en adoración, are you going to be giving him your best, or are you going to say, Jacob, I know that kneeling is fine, it's acceptable. Is that who you are? I'm not your judge. Okay, could you go a little bit slower? I said, when we go into worship tonight, cuando entremos en adoración esta noche, you have a choice. Ustedes tienen una decisión que hacer. Some they kneel. Muchos se arrodillan. Yeah. Está bien. Like it went one ear and out the other. Como entrar por un oído y salir por el otro. No, it didn't go one ear in and one ear out. No entró por uno y salió por el otro. They know exactly what they're doing. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Here Jesus, here something. Aquí está algo, Jesús, y se lo tiran hacia Jesús. He's drawing you in. Él te está atrayendo a ti. He's drawing you in. I want you to get the fullest. Yo quiero que tú seas llenado. We can't earn our way to him. Nosotros no nos podemos ganar nuestro propio lugar hacia él. But pero it's your heart that has to change. Es tu corazón lo que tiene que cambiar. It's your heart. Es tu corazón that has to change. Que tiene que cambiar. What is the use to have a beautiful building like this? ¿De qué sirve tener un edificio tan bello como este? What is the purpose to have a beautiful team like this? ¿Por qué es el propósito de tener un equipo tan hermoso como este? What is the purpose that this is what I have in Miami, a beautiful, beautiful drum cage? Esto es lo que tenemos nosotros allá en Miami. Without worship? Sin adoración. Without worship, sin adoración. Worship identifies you. La adoración identifica quién tú eres. As having a God in the house. De tener a Dios en la casa. Because worship is reserved for God. Porque la adoración está reservado para Dios. Sí o no? Sí o no? If the president walked in tonight. Si el presidente entrara aquí en esta noche. What would we do? ¿Qué harían ustedes? We'd all stand up. Se pararían y lo aplaudirían. But if he said, I want everybody to fall down on their face. Y si él viene y le dice a ustedes, yo quiero que ustedes se me postren. What would you say? ¿Ustedes dirían qué? Why? ¿Por qué? Only God.
That's the point. Ese es el punto. That's the point. Ese es el punto. Prostration is reserved for God. La postración solamente está reservada para Dios. My prayer today. Mi oración en este día es that from this day on, de que este día en adelante, your signature, tu signación sea, you know, a signature, una asignación, tu firma, in this faith, en este día, will be your prostration, sea tu postración. When you walk into any place, a new church, cuando entren a cualquier iglesia, that has everybody standing up, que tengan a todo el mundo de pie, you will be the priest. Tú serás el sacerdote that comes out of their seats, que sales de tu asiento, and lays themselves right out on the altar, y te tiras en el altar. Why? ¿Por qué? Because I am not ashamed. Porque yo no tengo vergüenza. I am not ashamed. No tengo vergüenza. Of the gospel of Jesus Christ. Del evangelio de Jesucristo. For it is the power of God. Porque es el poder de Dios. Unto salvation. Hasta la salvación. First for the Jew. Primero para los judíos. And then for the Gentiles. Y después para los gentiles. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. One more scripture. Una escritura más. Mira, and we're finished with the scriptures. Juan. Va a leer okay. Juan. Ok. Juan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4, 22 al 24. By the way, excuse me, I'm sorry. We never gave, Jesus turns around to Satan and says, it is written, thou shalt worship Yahweh and only him shall I serve. Let's look at that word worship again. It's in the New Testament. Vamos a ver ahora lo que significa la palabra adoración en el griego. Prescurnio. This is the word worship, what it means. En griego, prescuneo, significa besar, como un perro lamiendo la mano de su amo. Abrazar o agacharse. Postrarse en homenaje, hacer reverencia, amar, adorar. Léalo de nuevo. Prescúneo, en término griego, significa besar como un perro, lamiendo la mano de su amo. Abrazar o agacharse, postrarse en homenaje, hacer reverencia, amar, adorar. ¿Dónde está nuestro líder de adoración? He's right there. He's sitting right there with his wife. Yeah. Bring your wife. Bring your wife. She's welcome. Okay. You see, Yahweh is showing us something here. Yahweh nos está enseñando algo aquí en esta tarde. You must leaders must stay in the heartbeat. Los líderes tienen que mantenerse en el latido del corazón de Dios. Of what is going on in the sanctuary. De lo que está pasando dentro del santuario. If I were to ever get up here, y si yo alguna vez me paro acá arriba, I mean, I'm not making fun. I'm showing. Yo no te estoy enseñando ni haciendo burla. They need a leader. Ser un líder. They need a leader. Sea un líder. I can't stay up on the stage. Yo no me puedo quedar acá arriba en el altar. I gotta find out what's going on with the people. Yo tengo que saber qué está sucediendo con el pueblo. They talk to me in their minds. Ellos me hablan. Yeah, in other words, you've got to guide them. There's going to be times tú tienes que dirigirlos. But one thing for sure. Una cosa verdadera. You can't not have worship with this. Tú no puedes tener adoración. They've got to worship God. It's not an option. Ellos tienen que adorar a Dios. No es una opción.
So now we have the last scripture. The time is coming. Ahora tenemos la última escritura. And it's already come now. Y ha llegado ya. When the he's great. Him and I are very close. We laugh together. Okay. Nos reímos mucho. Peleamos mucho, pero nos reímos mucho. Yes. Amen. The time is coming. El tiempo está llegando. And has already come now. Y ha llegado ya. When the true worshipers, cuando los verdaderos adoradores, will worship, adorarán the Father, al Padre, in spirit, en espíritu, and truth, y verdad. For the Father, porque el Padre, here it comes, is seeking after, está buscando, such a worshiper. Verdaderos adoradores. When you pray, cuando tú oras, we see God, yes? Buscamos a Dios. You know, I do the same thing as you. Yo hago lo mismo que tú. But when you become a true worshiper, pero cuando tú te conviertes en un verdadero adorador, he seeks you. Él te busca a ti. Did you hear back there? ¿Escucharon eso? When you become a true worshiper, cuando tú te conviertes en un verdadero adorador, he seeks you. Él te busca a ti. Pero ¿cómo es posible? What do you mean, Jacob? He seeks me. Tú me estás diciendo, Jacob, pero ¿cómo es posible que él me busca a mí? He has a voice. Él tiene una voz. He speaks. Él te habla. He does. Él te habla. After tonight, después de esta noche, you will hear his voice. Ustedes van a escuchar su voz. Clearer than you ever have in your life. Más clara que nunca, como nunca lo han hecho en sus vidas. You will know. Ustedes sabrán. That you are pregnant. Que estás preñado. After tonight, de la palabra y de with Dios. Him. Con él. Amen. Amén. He loves you. Él te ama. He desires you. Él te desea. He desires you. Él te desea. He wants you at his feet. Él te quiere a sus pies. This is the season where he's calling his bride. Esta es la temporada en que él está llamando a la novia. To his feet. A sus pies. The leaders have gotten too busy. Los líderes hoy en día se han convertido muy activos y the leaders impuestos. Are busy building. Ellos están ocupados construyendo, doing activities, haciendo actividades. But Father is saying, pero el Padre está diciendo, I want my leaders, I want my people at my feet. Yo now. Quiero a mis líderes y mi gente a mis pies. That's scripture tonight. Esa escritura que acabamos de leer. Psalms 42. El Salmo 42 que el varón leyó. Did you? Oh, this out of that whole thing. De todo. One verse. Un solo verso. I grabbed. Yo agarré. Where's the Bible? Bible's right here. You were reading a lot from Psalms 42. Tú estabas leyendo mucho del Salmo 42. But this is for you tonight. Pero esto es para ti esta noche. Come on, Psalm. Okay, I got it. 42. El Salmo 42. It's verse 2. El verso 2. When? Cuando? Shall I come? Cuando yo venga. And behold the face of God. Esté delante de la cara de Dios. That's all. Eso es todo. Take this scripture. Toma esa escritura. And own it. Hazte dueña de ella. Own it. Hazte dueña de ella. It's in the word. Está en la palabra. When shall I behold the face, la cara, of the Holy One, del Santo de Israel. He's not a respecter of men.
Él no respeta a hombre. He's looking for someone who loves him. Él está buscando a alguien que lo quiera. He's looking for someone who loves him. Él está buscando a alguien que lo ame. One who comes into the secret place. Aquel que sabe entrar en el lugar secreto. And falls on their face. Y sabe postrar su cara. And worships him in the morning. Y sabe adorarlo a él en la mañana. Worships him in the evening. Adórale a él en la noche. He says, "When you seek me." Dice cuando tú me buscas. When you seek me. Cuando tú me buscas. When. Cuando. With all your heart. Con todo tu corazón. With all your strength. Con toda tu fuerza. With all your mind. Con toda tu mente. Then. Entonces. You will find me. Entonces me encontrarás. This is the season. Esta es la temporada. Now. Ahora. Now, ahora, something has happened right now. Algo está sucediendo en estos momentos. My word, mi palabra, shall not come back void. No vendrá para mí vacía. But will accomplish in you. Porque cumplirá en ti. What I intend to accomplish. Lo que yo he decidido que se he cumpla. He is calling his bride now. Él está llamando a su novia you ahora. You will know by the time you leave tonight. Tú sabrás cuando te salgas de aquí esta noche. Something is happening. Que algo está sucediendo. Psalms 29, we're finished with the scriptures. Y el Salmo 29. Now quickly we go back to Psalms 29. Ahora vamos de nuevo al Salmo 29. Worship the Lord. Adora a Dios. In the beauty of holiness. En la belleza de su santidad. We know worship is body position. Yes. Sabemos que es posición del cuerpo. Worship is body position. Yes. Adoración es posición sí. Del cuerpo. Sí. She wants to prostrate. It's an honor. Es un honor. It's an honor. Es un honor. If my wife was here, she would already be hallelujah. On the floor with you. Okay. She'll be here tomorrow. But hallelujah. Yes. It's funny. My wife is always. I mean, also. La esposa mía y la esposa de Jorge. Esther are usually on the floor, but God is showing me something. Pero el Señor me está enseñando algo. God is showing me something. El Señor me está enseñando algo. He said, "When we preach this, you make sure that Lorianne at least is on her face like she's been doing for eight. I've been married for 7 years. Yo he estado casado por 8 años y ella siempre está postrada en los servicios. This is not by accident. No es por accidente. This has never happened before. Esto nunca ha sucedido anterior en nuestro servicio. To be honored. Él quiere ser honrado. Worship the Lord. Adorar a Dios. In the beauty of holiness. En la belleza de su santidad. Worship consists of body position. Adorar significa. Sí. Condición del cuerpo. Posición del cuerpo. In the beauty of holiness. En la belleza de su santidad. Holiness is a heart condition. Santidad es condición de corazón. Comprende. So worship consists of adoración significa body position, posición de cuerpo, and heart condition, y condición de corazón. Body position, posición de cuerpo, heart condition, y condición de corazón. Body position, posición del cuerpo, heart condition, y condición de corazón. You can't have one with it. You've got to have both. Tienes que tener las dos. So tonight, esta noche, we have to make a decision. Tenemos que tomar una decisión. The sin has got to go. El pecado se tiene que ir. Even the ones that nobody knows about except you. Aún aquellos que tú no te acuerdas ni conoces. You know the enjoyable sins. Aquellos pecados que son sabrosos. You can't walk with him. Tú no puedes andar con él. If you make a decision to deliberately sin. Si decides terminadamente seguir pecando. So tonight, esta noche, it's your decision. Es tu decisión. I want to recommit my life to yo Jesus. Quiero dedicar mi vida de nuevo al Señor. I want to start all over again. Yo tonight. Quiero empezar de nuevo. I'll pray. Yo voy a orar. You like my prayer, you could pray with me. If you have your own prayer, you pray your own prayer. Si tú quieres orar tu propia oración, la puedes hacer, pero puedes orar con vosotros. Father, in the name of
Yeshua Jesus. Padre, en el nombre de Yeshua, forgive me. Perdóname. For anything I've done or I'm doing before you. Por todo lo que he hecho delante de ti. That's offending you. Que te ha ofendido a ti. Forgive me for any words I've spoken since I've been born. Padre, perdóname por cualquier palabra que yo haya dicho desde el momento en que nací. That was sin. Que era pecado. That I did not repent of. Que yo no sabía que había cometido. Forgive me for any imaginations. Perdóname por cualquier imaginación. That was sin. Que era pecado. That I did not repent of. Que no me he arrepentido. Forgive me for any actions I've taken. Perdóname por cualquier acción que haya tomado. That was sin. Que era pecado. That I did not repent of. Que no me he arrepentido. Forgive me for my pride. Perdóname por mi orgullo. Overestimating myself. Por estar sobreestimándome a mí mismo. Underestimating others. Y sobreestimando a otras personas. Forgive me for my gossip. Perdóname por las veces en que he chismeado. Talking about people behind their back. Porque he hablado mal de otras personas a sus espaldas. Forgive me for my critical spirit. Perdóname por ese espíritu de crítica que tengo. Forgive me for my disobedience. Perdóname por mi falta de obediencia. Forgive me for my prayerlessness. Perdóname por la falta de oración. When so many times you've told me you wanted me to pray more. Cuando tú me has pedido muchas veces que ore. And I said tomorrow. Y yo te he dicho tal vez mañana. But tomorrow never comes. Pero mañana nunca llega. Forgive me. Perdóname. Forgive me. Perdóname. Father, I want to start all over again. Padre, quiero empezar de nuevo. I know tonight that you've come. Yo sé que esta noche tú has venido. I know that you're calling me, Father. Yo sé que tú me estás llamando. Let the blood of Jesus wash my eyes. Que la sangre de Cristo lave mis ojos. My ears. Mis oídos. My nose. Mi nariz. My lips. Mis labios. My tongue. Mi lengua. My heart. Mi corazón. My soul. Mi alma. Every soul structure. Cada parte de mi cuerpo, organ and tissue, en mis tejidos. Bathe me in the blood of Jesus tonight. Sumérgeme en la sangre de Cristo. Now this is the sin that este es el pecado the preacher was talking about tonight. Que el hermano que llevaba la intercesión, the sin of unforgiveness, la falta de perdón. Bitterness, de resentimiento. Anger, de coraje. Resentment, resentimiento. Towards a person, contra una persona. Or towards some people, o contra algunas personas. Who hurt you, que te lastimaron. Maybe you were sexually abused. Tal vez fuiste abusado sexualmente. Maybe you're only 8 or 9 years old. Solamente tendrías 8 o 9 años. By your own dad. Por tu propio padre. Or maybe an uncle. O un tío. Oh, don't think this is strange. No se crean que esto es algo extraño. This is in all the churches. Esto sucede en todas las iglesias. Maybe you were physically abused. Tal vez fuiste abusado físicamente. Maybe you were verbally abused. Tal vez fuiste abusado verbalmente. It hurts you. Y te duele. It hurts you. Y te duele. The hurt turns to anger. El dolor se convierte en ira. The hurt turns to bitterness. El dolor se convierte en Jacob, amargura. Jacob, you don't know what they did to me. Jacob, tú puedes decir que tú no sabes el dolor que yo siento. You try to forget it, you try to forgive. Tú tratas de olvidarlo y te tratas de olvidarlo. But it's like a cancer, it attaches. Pero es como un cáncer que se ha pegado en ti. Maybe some of you went about a dad at home. Some of you didn't have dads at home. Y tal vez muchos de ustedes no tuvieron un padre en la casa. Why didn't you have a dad when it seemed like all the other boys or girls had a dad at home? Muchos te han dicho, ¿cómo es posible que tú no tengas padre cuando otros tienen? Why don't I have a dad at home? ¿Por qué no tengo yo un padre en mi casa? Or for that mother, maybe a mother. ¿O por qué no tengo una madre? It doesn't matter. No importa. You've been hurt. Tú has sido lastimado. Deeply. Profundamente. Now this is the problem. Please listen.
Por favor, este es el problema. The Bible says, la Biblia dice, if you cannot, si tú no puedes, forgive those, perdonar a aquellos, who willfully sin against you, que deliberadamente pecaron contra ti, your heavenly Father, el, tu Padre que está en los cielos, cannot forgive you, no te podrá perdonar a ti. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means that you cannot go to heaven. Que tú no puedes ir al cielo. That's what it means. Eso es lo que significa. But I go to this church. I've got the best pastor. Pero yo tengo el mejor pastor y yo voy a esta iglesia. Pastor cannot save you. El pastor no te puede salvar. I can't save you. Yo no te puedo salvar. No man can save you. Ningún hombre te puede salvar. Yeshua. Yeshua. The Father. El Padre. We have to come his way. Tenemos que venir a sus pies. So you have a choice tonight. Tú tienes una decisión que hacer esta noche. I'm not leaving. Yo no me voy de aquí. Until everyone. Cuando todo el mundo. Is delivered here tonight. Ha sido liberado esta noche. I'm not leaving one soul in hell. Yo no voy a dejar que un alma se vaya al infierno. I'm not doing it. Jesus says, Jesús dice, I've come to heal the sick. Yo he venido a sanar al enfermo. That's why he died. Eso es lo que él ha hecho. I've come to heal the brokenhearted. Yo he venido a sanar el corazón herido. Look, look. Miren, I've come to heal the brokenhearted. Yo he venido a sanar el corazón herido. I've come to set the captives free. Yo he venido a libertar a los cautivos. He did not die for nothing. Él no murió por nada. He's here tonight. Él está aquí. He's going to set you free. Él te va a liberar esta noche. He's going to break the chains. Él va a romper las cadenas. Heaven is going to open up. Los cielos se van a abrir. You say, what do you mean heaven is going to open up? ¿Qué tú quieres decir que con los cielos se van a abrir? When you're bound up in unforgiveness and sin, your prayers cannot go to heaven. Cuando tú estás atado en el pecado de la falta de perdón, tu oración no puede llegar al cielo. There is no worship for you. Entonces no hay adoración. He's going to set you free. Él te va a libertar. I said he's going to set you free. Yo te digo que él te va a libertar. Nobody is going to push you down tonight. Nadie te va a empujar. Nobody is going to push you down. Nadie te va a empujar. If you go down, si tú te caes, it will be the hand of God. Será la mano de Dios la que te lleve. Comprende. Entiende.